Melanie hoy, por X razón, se levantó a las 5 de la mañana, estaba desde las 4 y pico pidiendo leche, parece. Pues a las 5 de la mañana le di leche y se tardó, y pues durmió básicamente con nosotros en la cama, porque también se estaba quejando. Y pues yo duermo pegada para la pared, porque a Gerardo le gusta dormir pues para el lado de acá, ya que el aire está para allá, y pues se le hace mucho más fácil también para poder salir. Y el aire me congela, so yo le digo, mejor duerme tú para allá. Básicamente el aire está ahí, la cunita está ahí, y esa mesa que está ahí, pues es donde él pone la computadora. Y literal, esta es mi rutina todos los días. Le doy leche a ella por la mañana, le cambio el pamper y después empiezo a hacer cositas. Cualquier cosa se levanta. Bueno, ya estaba despierta todo ese tiempo y estaba tratando de descansar. Desde que el padre se fue como a las 6 y pico, ella estaba levantada como desde las 7 hasta las 7:50, que ahí ella básicamente empezó a patearme. Y era como que ya, me tuve que levantar. Miren, no se bebió la leche completa. Sobre esta leche, lo que voy a hacer es guardársela, porque esta leche tiene, ¿verdad?, una hora de vida dentro de la botella. Y pues se la voy a dar de nuevo a las 8:30 para ver si se la bebe. Si no se la bebe, pues obviamente tengo que botarla. Botamos la colección de Pampers que dejamos por la noche madrugada. Este zafacón lo dejamos aquí aparte, porque adentro del cuarto tengo una peste increíble. Y procedimos a abrir las ventanas. La dejo a ella mientras yo acá me preparo en el baño, me lavo la cara, me cambio y todo ese tipo de cosas. Estuvo esperándome ahí por tañeche muy bien. ¡Esa niña! Entonces, ahora le voy a dar un poquito de comida a un gatito que está afuera, que nosotros le llamamos Maui. Normalmente cojo a Melanie, pero esta vez no la voy a coger porque así mismito lo vamos a seguir para la cocina. Así que la voy a virar para acá para que ella vea afuera y los gatitos. Ese es Maui. Y, bueno, ese es Ruby. Por aquí, mira, ese le decimos vampiro porque tiene por ahí por el cuello una. Tiene por ahí por el cuello una cortada. Y pues nada, le decimos vampiro, nunca se le ha sanado. Venga, Gerardo no le gusta que yo les dé comida aquí. So, tengo que bajar todas esas escaleras. Acá abajo. Son los únicos dos gatitos. Entonces, mira, ven, ven. Tengo que pelear con ellos. Ven, vamos para acá. Ven, uno aquí. Vente, aquí. Y el otro aquí. No, no. Aquí, vente. Tengo que barrer estas hojas también. Y aquí está Melanie. Nada, voy a fregar ahora también. Estamos enseñando a decir una palabra nada más. Entiendo yo que si le digo mamá y después el otro le dice papá, y así seguimos. Entiendo yo no sé ni pensarlo. Vamos a confundir y nos concentramos solamente en una palabra. Como que por el momento que diga papá, ya que ella siempre está pegada conmigo y ella es pura mamá, pues yo, bueno, Gerald, para que tengas algo, pues que te menciona a ti todo el tiempo, papá. Y pues nada, estas son las cositas donde yo pongo sus leches. Ya están secas, gracias a Dios, así que vamos a ponerlas en una cajita. En este momento, mientras hago quehaceres, voy a estar aprovechando lo que es hora, pues porque
el tiempo de lo que arrodillarse y todo lo que ¿verdad? Necesita, no me sale la palabra ahora, eso, el tiempo, pues se lo doy básicamente a papá Dios mientras estoy haciendo mis quehaceres, ¿verdad? Y voy orando por todas las cositas que me voy acordando y qué sé yo. Así que nada, si me ven que estoy hablando mucho porque esto va a ir súper rápido, ya saben que es que estoy orando mientras estoy haciendo todas estas cositas. Es como que en mi tiempo con papá Dios. Vamos allá. No sé ustedes, pero normalmente en mi casa yo tengo un cubito y un pañito. Entonces lo lleno de agua, le echo un poquito de cloro y ahí lo dejo, ¿verdad? Por el día, para lo que es limpiar la superficie de la cocina y todo ese tipo de cosas. Ya que, pues, por el momento no tengo toallitas de estas desinfectantes. Si tuviera toallitas desinfectantes, no tuviera que estar haciendo nada de estas cositas. Pero, pues, por el momento, pues, hago esto. Mi desayuno favorito son revoltillos, huevos y todas esas cosas, pero como ya en estos días pues ya los he comido bastante, pues hoy tengo ganas de comer algo dulce, así que pues gracias a Dios tengo panqueques. Geraldo se enfogona cuando digo panqueques, pancake, y pues nada, eso es lo que voy a estar comiendo. Me da risa porque antes yo no era fanática del pancake, nada más me comía uno y súper chiquitito, pero desde que parí ya me puedo comer dos grandes, o sea, me encantan demasiado. Tengo una mano disponible porque tengo una chica que estaba quejándose allá. Ya se aburrió de estar allí sentado. Normalmente hago eso, cocino con ella a veces. Yo fregué, pero no me gusta fregar en el momento. Porque yo digo, déjeme comer y todas esas cosas. Y después fregué. Cuando vengo a fregar, se crece la trastera. Desde antes empiezo a bajar lo que son las carnes para que se vayan descongelando. Disculpen que no me vea bien, es que no tengo un tripié porque pues el tripié lo estoy usando el abanico de la chica. Entonces hoy bajé carne frita, que aquí yo la escribo para acordarme, que ya está sazonada. Y aquí tengo unos pimientos que me encantan demasiado, vienen esa variedad. Y me encantan los sabores de todos, o sea, le da un sabor increíble a la comida. Hoy voy a estar haciendo la carne frita diferente porque Geraldo me dijo, Mari, no la hagas frita, porque a él es como que, vamos a ponerle místico, porque no quiero decir mañoso, cada persona la tiene sus gustos para comer la comida. Y a él no le gusta que la carne quede dura, él le gusta que quede croncheada por afuera y suavecita por adentro. Pues, él me dijo, hazla como estilo, como si la estuviera guisando, pero que no tenga mucho caldo, o sea, que no sea sopa. Que el mismo caldo poco a poco se vaya evaporando y después ahí como que dejo que se cronche, básicamente. Eso fue lo que él me dijo. So, entiendo yo que en el sartén sería buena idea donde estoy haciendo los pancakes, pero eso va a tardar un ratito lo que se descongela todo eso. Así que nada, eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy junto con esos guineos que no están maduros todavía. Se pueden usar como si fueran plátanutre, que es lo que pienso hacer, y un poquito de arroz, porque yo entiendo ya que con eso es suficiente. ¿Ven por qué ella es mi koala? Siempre está trepada encima de mí. La pongo allí y va a empezar a llorar. Esperemos que cuando la ponga en la cama no llore. Entiendo que no va a llorar porque le voy a poner muñequito. Y como de lo que va de día no ha visto muñequito, se va a entretener un buen rato. Me gusta con mucho sirope, casi sopa. Ay, Dios mío. Para eso también hay una trivia. O sea, hay gente que sí les gusta así y otros no. Así que nada, vamos allá. Voy a estar comiendo aquí mientras suelto a mi chiquita. Voy a prender el aire porque ya hace calor. Está mirando mis pancakes. Mientras ella está ahí de lo más tranquilita, viendo muñecos.
pues yo me voy a peinar, sé que no todo el tiempo me peino porque en los videos salgo toda despeinada, pero pues hay días que uno se quiere peinar y hoy es ese día. Es que hoy siento que mi pelo está súper enredado y pues nada, me lo quiero peinar porque siento como que aquí está hecho. A mí, no sé ustedes, a mí se me cae mucho el pelo. Y pues hoy es de esos días que yo digo, ¿sabes qué? Tengo paciencia para peinar mi pelo. Así que vamos allá. Ay, los otros días estaba muy aburrida en mi casa y miren lo que me hice. Me corté la cochina. La leche que sobró básicamente la tengo que botar porque ya son más de las 9. Le toca la próxima leche a las 11. Ella está ya acostadita. So, como yo sé que está bien y todo bien, la voy a dejar en la cocina, le quito la leche y todo bien. Ya, el teléfono donde yo pongo la cámara para velarla, lo voy a poner aquí rapidito. Está cargando, o sea, me olvidó cargarlo anoche. Y pues nada, eso básicamente lo voy a chequear para ver cómo está de carga. Aunque yo voy a limpiar en mi cuarto, eso significa que voy a estar allí un ratito. Yo espero a que se llenen así, las dejo con agua y las coleccionen todas ahí. Vengo y las frego. Chequeo a Melanie, está bien. Y así ya me paso en el día, corriendo de un lado a otro cuando la cámara no está funcionando. Yo cualquiera diría, pero ¿por qué no la pones en la cuna, en la cunita chiquita esa? Pues no la pongo ahí, mi gente. Porque si yo la cojo, ella va a querer quedarse con su madre en los brazos y la pongo ahí y ella no va a querer. Ya me ha pasado. So, mi experiencia es como que, ¿está en la cama? Déjala en la cama tranquilita. Y pues nada, hago mis cosas básicamente así corriendo. Así. Yo soy de las que cuando tengo camisas ya rotas o lo que sea, las voy picando poco a poco y las uso como paño. Llamo a Melanie todo. Uso un poquito de Mistolín. Y comenzamos a limpiar este cuarto. Básicamente, como les dije, saca el polvo de todo esto. Voy a recoger todo esto ahora. A recoger eso aquí también, porque soy de las que cuando sigo acumulando. Y ahí está. Entonces, esta ropa que está aquí, todo esto de Gerardo, que ya se lo dije que hoy la va a recoger. Entonces es vaciar ese zafacón y recoger un par de cositas aquí, acomodar el closet, por lo menos mi área. Y entonces, pues nada, eso lo tengo para la lluvia, que mañana va a llover y pasado, so no lo muevo de ahí para nada. Punchy está ahí durmiendo lo más tranquila. Yo quisiera lavar, pero pues dijeron que iba a llover por la tarde y no me atrevo. Pero miren, les enseño, así básicamente está el clima. So, se ve muy hermoso y precioso, como yo, cualquiera diría, pues vamos a lavar. So, yo creo que podría lavar, ¿no? Esto lo tengo para mi futura casa, so por eso es que no lo he usado. Llorando. No, ella se está riendo. No, ella se queja así, llorando. Como que, hace así. Ella de hecho. ¿Qué fue? Mamá no te puede coger, mamá está limpiando. Toma. Vete. ¿Y tu bobo? ¿Dónde está tu bobo? Ay, debe tener sueño, cierto. Primero ella pelea, ella no acepta que tiene sueño hasta que lo acepta. Como el aire está prendido, pues está frita. Se lo tengo ella directamente junto con el abanico. Y el pañito me gusta ponérselo en la carita porque de esa manera ella se acostumbró a dormirse. No sé ustedes, pero pues a mí me gusta ver YouTube, ya que YouTube es como mi televisión mientras estoy limpiando. Hay gente que le gusta limpiar con música y todas esas cosas, pues en mi caso no. Yo creo que mi madre, cuando nosotros éramos chiquitos, ella usó tanto la música para limpiar, pues que a mí ya me harto. Me cansé de, por lo menos cuando uno va a limpiar o cosas así, pues escuchar música. Así que pues lo mío es escuchar a alguien hablando y de una vez me entretengo.
Así que esta vez me toca ver a Josué Comedy. Así que nada, vamos allá. Falta es limpiar allá abajo, pero como quiero limpiar con un vacuum, pues no puedo porque la chica está durmiendo y no quiero obviamente levantarla. Pero sí, ya. Entiendo que está bastante bien. La cama no la toco mucho porque Melanie también está ahí acostada. El cubrematre yo lo había cambiado en el día de ayer. So, básicamente es como que doblar las sábanas y todo ese tipo de cosas que son tan importante, y recoger obviamente una que otra cosita que hay allí que no debe de estar en la cama. Así que nada, vamos a cambiar esta agua totalmente sucia para empezar ahora en la cocina. En la cocina tenemos trabajo como es, de verdad, trabajo duro duro, porque ahí tengo que limpiar todo lo de la cocina y tengo que sacar el gabinete, que hoy con el favor de papá Dios tengo pensado sacar ese gabinete viejo para entonces poner el nuevo, ya que Gerardo me había dicho que él iba a botar hoy algunas cosas, así que no llega cansado. Por eso es que él también se levantó a las 5 de la mañana cuando Melanie nos levantó, y él se quedó un buen ratito despierto. Así que pues nada, vamos para la cocina. En la cocina sí voy a prender la cámara, porque pues ahí voy a estar metiendo un poquito más tiempo allí, y no va a estar tan pendiente de la nena y todo ese tipo de cosas. Ya lo pusimos ahí, ahora vamos a entrar en la... Y ahí se está conectando y ya está. Le puedo poner volumen y ya, entonces es un buen ángulo porque ahí se está viendo todo. Obviamente con este teléfono era que estaba viendo videos, so no voy a poder ver video con este, so grabo un poquito con el que tengo y pues con este mismo voy a estar viendo también videos. Así que nada, vamos a comenzar. No sé ni por dónde empezar, es que la cocina es como que lo más desastroso. Yo no sé por qué esta bendita estufa siempre me hace esto. Es como que yo la limpio y la recontralimpio y ya no sé más qué hacer. Entonces cada vez que se cocina y muchas veces ni sé, como les explico, miren eso, está desastroso de verdad. Entonces tengo sacato me saca eso, pero no me lo saca completo. Y acá pues tengo que, también le meto un poquitito, pero de verdad que tampoco no hace mucho cambio, yo no sé de verdad que. Así que vamos a ver si aquí también podemos hacer un milagro. Básicamente los pañitos que uso para limpiar son los que a ella le regalaron para bañarla. Es que me regalaron tanto y yo no los uso, que eso también voy a hacer un video parte 2 de eso mismito, de las cositas que me regalaron y no uso. Y uno de esos fueron los pañitos. Yo sé que hay mamás que sí usan esos pañitos, pero pues para mí no fue necesario porque pues yo uso la mano. Y pues la mano pues obviamente me mucho mejor. Al principio los usé, porque no voy a decir nunca los usé. Como en los primeros 2 meses utilicé los pañitos para bañarla. Después de ahí pues se me hizo mucho más fácil con la mano y desde ahí en adelante uso la mano. La gran pregunta, ¿cómo voy a sacar eso?
Y Melanie durmiendo. Dios mío, en mi casa siempre hay un montón de plaguitas de esas. Ay, se pegan ahí y miren ese piso como está. Oh my god. Nada, vamos a limpiar esto primero antes de poner esta mesa aquí. Y así quedó. Obviamente, después yo voy a conseguir aquí un papel decorativo o algo así el día que vaya al almacén China, que tengo pensado ir pronto. Pues poner un papel decorativo en todas estas áreas de aquí para que no se vea eso ahí, ¿verdad? Tan feo. Y ahora vamos a tratar de acomodar, ¿verdad? Lo que son pues los vasos y los platos aquí. Y lo que no me quepa, lo voy a estar poniendo en esta cajita. Ok, tenemos esto por el momento así. Los vasos acá arriba, los platos aquí abajo. Si se ve un poquito de desbarajustado, porque también están los bows. Voy a ver si le digo a mi padrastro que me haga más tablillitas para esta área de aquí. Voy a pedirle como tres más. La cocina todavía está desastrosa, pero estoy tomando aire, estoy descansando, porque estoy bien cansada. Y una niña por ahí se acaba de levantar. Hola, Melanie. Hola, bebé. Ponchi, ¿quién te invitó? Y una gata trepándose en la cama. Quedé por hecho. Ya le pusimos unas reglas y desde hace tiempo, bueno, no la permitimos en la cama, realmente. Voy a ponerlo para acá porque es que no sé si el abanico esté molestando. ¿Qué fue, mi amor? Pero sí, desde hace tiempo no estamos dejando a las gatas que se trepen en la cama por los pelos. Y llegamos a encontrar, bueno, Geraldo lo encontró porque yo no veo bien. Piedritas de la arenita de ella donde ellas hacen sus necesidades. Y Gerardo dijo: no, María está aquí. O te quedas sin gata o decide qué vas a hacer. Y yo, ok, está bien, pues vamos a no dejar que se trepen en la cama. Y pues básicamente eso es lo que estamos pues haciendo. Cuando ellas se trepan por ahí, o por ahí tenemos como un spraycito de agua que lo echamos y ellas se bajan por el sonido. Y pues hasta ahora pues todo bien, la nena ya tampoco no se le pegan pelos ni nada de esas cosas. Ay, nada, vamos a esperar a que mi padrastro me haga eso con el favor de papá Dios, que pido que sí, que me lo pueda hacer. Y pues nada, ya básicamente la cocina está ahí, como tiene que estar, gracias a Dios, lo que sobró. Y cómo voy a acomodar lo de la cocina, a ver las cositas que quedaron, dónde las voy a estar poniendo. Y nada, de verdad que me las voy a tener que inventar, porque de por sí hace tiempo yo quiero como una cajita para meter pues todas las herramientas, lo que son los taladros y todo ese tipo de cosas, pues para que obviamente no se dañen, porque pues, la batería del taladro verde, que era el mejor, pues se dañó por eso mismo, porque le cayó agua y todo ese tipo de cosas. Así que pues nada, quiero tener las herramientas guardadas en una área. Y no, así estamos básicamente bregando con esa situación. Es que ya me está mirando como que se acaba de levantar ahora. Que le toca comer a la ahora. Gracias a Dios, hoy cooperó con mamá y dejó que mamá limpiara. Que ya básicamente, como quien dice, terminé de limpiar la cocina. Lo que me falta es como limpiar alguna que otra superficie, barrer, porque pues queda todavía esa polilla por ahí. Y nada, creo que eso lo puedo hacer con ella mientras la pongo en la sillita. Entiendo que sí. Así que nada, mi gente, voy a descansar aquí un ratito.